¡Sí, da neta! ¡Da neta, da neta, da neta! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Date, qué fuerte! ¡Esta perra está loca! ¿No les pasa como que a veces sienten que se van a quedar estancados en un mismo lugar toda su vida? ¿O que no van a lograr llegar a ser nada o nadie? Bueno, pues esta película me hizo recordar que tener todos estos pensamientos es normal. Hola raza, yo soy Yachi y este es un nuevo video de Asian Reviews. Y hoy vamos a hablar de una película japonesa que me hizo pensar en muchas cosas en las que siempre evito, vaya la redundancia, pensar. Como lo que vamos a hacer de nuestro futuro, qué vamos a hacer con nosotros, a dónde vamos a ir. Y estoy hablando de No todos pudimos madurar. Una solicitud de amistad de un amor perdido lleva a un cuarentón a recordar su vida en los años 90, cuando la juventud y la vida parecían ser un poco más brillantes y nada comunes. Acabo de terminar esta cinta y no le tenía ninguna expectativa. No se los voy a negar, se me hizo un poco lenta al inicio. Les voy a dar un consejo: si quieren ver esta película, tienes que dejarte llevar. No tengas este pensamiento de que va a pasar algo interesante, porque justamente el mensaje de esta película es que la vida misma es interesante. No importa lo que hagas, no importa quién seas, tú decides qué tan común quieres vivir. Puedes crear tu propio concepto de originalidad y ser feliz con ello. Todos llegamos a pasar por algún momento así, o estamos en este proceso de pensar en nuestro futuro y preocuparnos de qué va a ser de nosotros y de no poder cumplir con las expectativas que tienen de nosotros. Por lo menos es un pensamiento que yo sí tengo. Y que me agüita bastante, porque en todo este revoltijo de pensamientos tú quieres encontrar algo único o algo que te haga diferente a los demás, y llegas a una conclusión tan negativa en la que te das cuenta de que no tienes algo único o diferente a los demás. Pero ¿quién te dice cómo debes vivir? O sea, la sociedad, ¿tú quieres vivir así o la sociedad te hace pensar a ti que debes de vivir así? ¿Quedarte con lo convencional? ¿Por qué harías eso si no te sientes a gusto contigo mismo? ¿Serías infeliz aunque lo tuvieras todo, como le pasa a este protagonista? Porque pasarías toda tu vida siguiéndole la corriente a las personas. ¿Vas a intentar presionarte para no quedarte atrás, para que los demás no te dejen atrás? El ejemplo que les pongo es Sato, que es el protagonista de esta película. Tiene lo políticamente correcto que debería de tener cualquier adulto funcional, que es un trabajo y un hogar. Pero ¿por qué este protagonista no es feliz? No siente que tenga nada, cuando por lo menos tiene un lugar al cual volver. Siempre pasamos por algo que nos marcó, y que si fingimos que estamos bien y que lo superamos, al final los traumas van a volver con más fuerza. Vas a terminar lastimando a otros, que es lo que le pasa a esta persona que no puede seguir con su vida. Vivir en el pasado no está bien. Sato vive extrañando a su exnovia, que compartió tantas experiencias por primera vez con ella, y ella terminó abandonándolo y desapareciendo. No puede devolverle el tiempo perdido a las personas que quisieron compartir un momento con él. Las películas japonesas como estas tienen una estética tan bonita y tan cuidada que te hacen sentir mucha paz cuando las ves. Como que te ponen en el mood. Esta película explora las diferentes etapas de la vida de una manera muy cruda, porque empieza desde el presente. Y se va a escuchar muy poético y muy mamador de mi parte. Es como si estuvieras en un viaje en el tiempo, tan triste, porque solo puedes vivir de los recuerdos que te están mostrando. Es como que no puedes cambiar nada y solo puedes recordar y recordar lo que hiciste y pensar si volverías a hacer lo mismo. Es como si cayeras en picada. Así se siente esta película. Esta cinta es de este año y fue dirigida por Yoshihiro Mori. Es protagonizada por el actor Mirai Moriyama, quien ha trabajado en el cortometraje Viaje a Nara. Su voz latino es interpretada por el actor colombiano Andrés Palacio, a quien hemos escuchado como Gen Ikai en Tenkai Nights. La calificación final que Asian Reviews le da a No todos pudimos madurar es un 87. Es un poco lenta,
pero al final te vas a sentir muy identificado con algún personaje de esta película. Y si estás pasando por un momento parecido en el que no sabes a dónde ir, qué va a ser de ti y estás preocupándote por tu futuro, te recomiendo ampliamente esta película. Y esto fue todo, raza. Ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compartan con sus amigos, píquenle a la campanita para que les notifique un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en un próximo review. ¡Chao, bye!